noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos, ¿qué tal? Estas son las notas más importantes del día. Y en el PAN las cosas se ponen candentes. El diputado Riul Rivera Gutiérrez le reviró al dirigente estatal Jesús Fuentes la amonestación que este le dio y contundente le mandó a decir que no le quiera callar la boca. Además, lo culpó de la crisis que atraviesa el partido, crisis que desató la salida de 3 diputados de la fracción panista. Y para acabarla de amolar, el recorte presupuestal anunciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto afectará la construcción de 2 carreteras en Villa de Álvarez y Tecomán. Las obras afectadas son la ampliación a 4 carriles del tramo que va del Ángel de la Independencia al Arroyo Seco en Villa de Álvarez y la ampliación del tramo de Pascuales al Real en Tecomán. Y por si fuera poco, hoy hubo otro gasolinazo, a pesar de que habían prometido que no habría. Y hablando de carreteras, ayer hubo una volcadura de un tráiler en la autopista Colima-Manzanillo. El accidente provocó que la vía estuviera con el paso restringido por unas horas. No hubo víctimas que lamentar, solo los actos de rapiña que cometieron algunos conductores al robarse la mercancía que transportaba el tráiler volcado. El gobernador del estado, Ignacio Peralta, manifestó que mantendrá su total respeto a la autonomía del Sindicato General de Trabajadores al servicio del gobierno del estado, así como el proceso de elección de dirigencia que se avecina, y destacó que serán ellos quienes de manera libre determinarán quiénes habrán de representarlos. Y en Villa de Álvarez hubo recorte de personal. 20 trabajadores eventuales fueron dados de baja. La alcaldesa Yuleni Cortés León mencionó que debido a temas presupuestales se debió rescindir el contrato a estos empleados. Por su parte, la lideresa sindical Teresa Ramírez lamentó que estén despidiendo trabajadores y agregó que entiende a la administración que hace ajustes para cumplir con las obligaciones de los trabajadores que tienen más tiempo. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos hasta lunes. Fue una producción de Colima Noticias TV.